Y hola, hola, ya estamos por aquí, ya con esta nueva presentación que tenemos de nuestros alumnos. Y hoy tenemos aquí a dos chicos, hoy nos trajeron a dos galanes, de la Escuela Secundaria Técnica número 7. Ay, ok. O sea, descoordinados, ¿no? Lo que Qué pasa es que ellos ya son de tercero y ya sienten que están entrando así como esa etapa de nosotros somos los grandes y nos debemos de ver formales. Ok, pero ellos nos vienen a hablar de un tema súper interesante. Nos estaban contando antes de comenzar el programa que ellos en la materia de español tienen una actividad muy divertida. Y es que a todos, en alguna parte de nuestra vida, nos encanta hacer teatros. Pero ellos ya lo hacen de una manera más seria, así como son ellos, serios. Entonces, nos vienen a platicar un poco de esta actividad y tenemos de este lado A Joel, y... Jorge. Ok. Y Joel y Jorge nos van a hablar de estos dos libros que traen, que son ejemplo de lo que hacen en esta actividad teatro. Y a ver, cuéntenme un poco, ¿cómo nace esta necesidad de presentar algo en esta materia de español, algo ya más visual, como es el teatro? Bueno, de hecho, en nuestra escuela siempre ha habido el campo como de las artes, ya sea en dibujo, en representaciones esculturales y bueno, ahorita en tercero con el teatro. Y es bastante divertido. Entonces, siempre han habido propuestas por parte de los alumnos para realizar este tipo de actividades. Y bueno, esta vez los alumnos decidimos realizar la actividad del teatro en tercer grado. Obviamente ya enfocándonos un poco más a la seriedad, como lo mencionaba. Y bueno, nosotros empezamos con libros sencillos y la historia de lo que ha sido del teatro, empezando desde los griegos, romanos, hasta la edad actual, con las obras ya más como El Fantasma de la Ópera, William Shakespeare, y bueno, tomando ya el trabajo más serio. Por ejemplo, mi compañero tiene el libro de Sófocles, del autor Sófocles, griego, donde nos narran las historias de Electra, de Edipo Rey, Edipo en Colono, que ya vienen más más explicativas y con más más tonos serios, ya algo así como inducido directamente al teatro. Ok, un teatro que necesita mucho de nosotros en cuanto a lectura, en cuanto a conocimiento, porque además necesitamos saber el trasfondo, la cultura, lo que estaba sucediendo en esos momentos, en esta cultura que, bueno, es como el nido, ¿no? Es como la necesidad que tenían ellos de expresar todos estos sentimientos. Y a ver, nos estaba diciendo acá de este lado, Joel nos estaba diciendo que tú tienes este libro. Las siete tragedias y representar tragedia, entender tragedia es muy complicado. ¿Cómo se preparan ustedes para antes de leer la obra como tal, entenderla? Bueno, nosotros, para prepararnos para entenderle a este tipo de obras, pues simplemente vamos, induciéndonos con todavía otras más fáciles. Por ejemplo, en nuestra biblioteca hay libros con que tienen títulos de inducción al teatro. Por ejemplo, hay un libro que se llama La inducción al teatro. Y ese libro pues se trata de cómo entenderle a un guión de teatro, qué partes son del guión de teatro, o así, diferentes conceptos que tienen que ver con el teatro. Este libro de Sófocles, Las siete tragedias, es Sófocles fue un escritor de guiones de teatro, de tragedias, vaya. Sus obras más conocidas, pues bien sabemos que es la de Electra y Edipo el Rey, o Edipo en Colono. Bien, estas tragedias, estas tragicomedias se representaban en los teatros, en los escenarios griegos. Y lo que nos ayuda aquí es entender cómo era la perspectiva de esos tiempos, cómo se vivía, cuáles eran las creencias que se tenían en esos tiempos, su cultura, su forma de ver las cosas, el mundo, el universo. Y Sófocles pues, nos lo narra de una manera, pues, no muy difícil, pero al mismo tiempo sí tiene su chiste, ¿no?
hay que verle y entenderle cuál es lo, qué es lo que nos quiere dar a entender con su ¿Y qué características tiene, por ejemplo? Este teatro tiene cosas muy, muy particulares por la época y por el autor. ¿Qué características ustedes han visto que hacen ese tipo de obra tan complejo? Su lenguaje, más que nada. Como escriben los griegos, escriben con un lenguaje así muy, muy formal, con palabras muy, pues que casi no tenemos nosotros en nuestro lenguaje. Okay. Y pues nosotros al momento de leerla, si no tenemos una palabra, pues obviamente tenemos que buscar en el diccionario o investigar sobre ese concepto que se nos dificulta saber de pues cuál es. Okay. ¿Y qué pasa con los personajes? Los griegos en el teatro tienen algo muy particular. Tienen una formación de personajes muy exacta. Los personajes tienen toda una historia, tienen una psicología, algo muy específico. ¿Cómo ustedes manejan esa investigación sobre los personajes? Ah, pues pues vamos viendo cómo era su manera de ver las cosas. Hay que entender primero la psicología de cada personaje. Ya entendiendo la psicología de cada personaje, pues ya vamos ahí introduciéndonos mejor. Por ejemplo, ¿cuál era la psicología de Edipo? ¿Qué es lo que quería Edipo? ¿Por qué hizo eso? O así, ¿en qué quería ver o algo así? Tenemos que ver su psicología. Ok, y de este lado me contaban que es parte de la materia de español. ¿Cómo es que hacen una planeación? ¿Cuándo ven teatro? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo empiezan? Bueno, es obviamente planeación de tiempo y espacio, porque aparte de la materia en sí, tenemos que hacerle abrirle espacio a esta, al teatro, a esta otra, se podría decir, ampliación de la materia, donde nosotros podamos ver a grandes rasgos lo que es el teatro. Y bueno, nosotros siempre intentamos hacer que las clases tengan un mayor tiempo en la hora, y ya lo que viene siendo esta ampliación tenga un menor tiempo, se disminuya y bueno, podamos ver lo más esencial y lo más práctico para que nosotros podamos entender lo que es el teatro. Entonces es así como que planear bien, si tenemos español en la mañana, no sé, llegar a lo mejor primero con teatro y ya después pasarnos a la materia en sí. Si el martes lo tenemos antes del receso, tenerlo el teatro ya antes del receso, o sea, primero toda la clase y ya después el receso, por si nos queremos hacer un poco más al teatro, pues abarcar un poco de receso para nosotros así poder aprender más sobre el teatro. Entonces hay que tener muy en claro también el tiempo en que tengamos la materia y las materias que continúen después. Ah, ok. Pero nos contabas hace rato que teatro ahorita lo llevan en tercero. ¿En primero y en segundo tuvieron? En primero tuvimos dibujo y en segundo ya tuvimos lo que fue danza como tal. Porque aparte de la materia tenemos artes, donde vemos danza en sí, en los 3 años. Entonces, primero fue dibujo, estudiar a los grandes pintores de tanto México como de los demás países. Y también estudiar en danza a las culturas prehispánicas, ya lo que vendría siendo el virreinato español, y ya bueno, ya lo que son los bailes contemporáneos. Entonces, sí como que intentamos meterle de todo un poco. ¿Y cuál es el objetivo, tú crees, de tener este acercamiento a diferentes formas de arte? Por cultura. Yo pienso que es por cultura, saber un poco de cada tema en sí. Por cultura, por diversión, por saber más. Y bueno, tener entendimiento de lo que son cada uno de estos artes. Artes escénicos y bueno, en sí tener conocimiento de ellos. Porque eso también puede llegar a, aparte de entretenimiento, una vocación, ¿no? Algunos de ustedes quizá encuentren en la danza o en la pintura o en el teatro esa vocación, esa necesidad de expresarse de alguna manera artística. ¿Y qué pasa después cuando ya salen de la materia? ¿Cómo practican esas artes? Bueno, yo creo que ya es cada quien como lo quiera intentar practicar en sus ámbito de estudio, en su hogar, en lo que vendría siendo su zona.
Entonces, si la persona está interesada en lo que es el teatro, la pintura, en la danza, obviamente va a intentar tomar clases o abrir un poco más la materia para así poder lograr tener mayor conocimiento de ello. Aparte sabemos que que a veces nuestra comunidad, la delegación, por ejemplo, nosotros que vivimos en Morelos, ahí luego en las casas de cultura, que hay varias casas de cultura, pues nos meten también este tipo de actividades, ya sea pagándolas o gratuitas, pero tan siquiera si alguien se quiere dedicar al teatro, pues se puede dedicar con esas actividades que hay en la casa de cultura, ¿no? Ok, muy bien. A ustedes, esta actividad en específico teatro, lo acaban de comenzar, acaban de pasar al tercer año, llevan 3 semanas, ¿no? Sí. Apenas están en la introducción, pero ¿qué esperan obtener de esta actividad? Ustedes ya decían, tuvieron pintura, tuvieron danza como parte de la materia de español. ¿Qué esperan encontrar en el teatro? Pues en el teatro, cultura más que nada. Cultura y entendimiento sobre cómo veían los que escribían las obras de teatro en el mundo, cómo las diferentes culturas que habían. Por ejemplo, William Shakespeare, que es de Inglaterra. William Shakespeare, bien sabemos que varios escritores dicen que él casi no le gustaba el estudio y pues se iba ahí a ver cosas en la calle o así, y de ahí sacó sus obras, ahí sacó su escrito de tragedias. Y o Sófocles, que vivía en medio de todo lo que era Grecia, que era un pueblo muy arraigado a sus ideas y eran filósofos, pensadores, y él escribió sus tragedias basándose en lo que veía y en lo que vivía, en sus costumbres. Okay. Precisamente nos estabas comentando, si nos puedes mostrar este libro, el otro libro que traen en el que se va a basar la materia también es William Shakespeare, y aquí ¿qué obras van a leer de él? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos la obra de Otelo, La Fierencilla, Domada, A Vuestro Gusto y El Rey Lear. Obviamente nos faltan mencionar muchas más, como por ejemplo Romeo y Julieta, que está muy presente, yo creo, en la vida de los adolescentes en esta etapa. Tenemos también a Macbeth. Bueno, son un sinfín de obras de Shakespeare que esperamos abarcar la mayor parte de ellas y estudiarlas a fondo para poder tener una interpretación de los personajes, porque entrar en personaje es muy difícil. Como decía mi compañero, es estudiar su psicología, cómo es su entorno donde ellos viven, qué es lo que piensan, quiénes son las personas que los rodean, y pues así tener nosotros las bases para poder interpretar a estos personajes. Aparte de que sabemos que William Shakespeare no tuvo una vida muy feliz, o sea, siempre fue una persona que vivió tragedias, bueno, no vivió una vida feliz. Entonces, por lo regular, cada una de sus obras siempre son hablan sobre una tragedia, siempre tienen fines trágicos. Ahí tenemos a Romeo y Julieta, Macbeth, aquí tenemos a Otelo, entonces todas son así como que narraciones lúgubres sobre este personaje. Entonces, cada uno, también sabemos que los escritores, por lo regular en sus obras, siempre reflejan parte de su vida. Entonces, para nosotros es muy, muy, muy padre poder interpretar a las obras de estos grandes escritores, como es William Shakespeare y Sófocles. Y hablando de los escritores, ¿cómo es que deciden estudiar específicamente a ellos dos? Supongo que a otros también, pero digamos que básicamente a estos dos. ¿Cómo es que deciden? ¿Ustedes como alumnos deciden, el profesor les propone algunos y ustedes ya deciden cuál? ¿O finalmente el profesor, de acuerdo a las necesidades de la materia, se los da? Pues nosotros vemos ahí a quién interpretar. Por ejemplo, cuando nos empezaron a introducir esto, vimos en la biblioteca que había el libro de Sófocles, un libro de William Shakespeare, y entonces nos decidimos por esos escritores. Obviamente vimos otros más, por ejemplo, de la época de oro de España, de México, también hemos visto algunos actores. Okay. Y sí, de hecho, aparte de que estos escritores son muy conocidos a nivel mundial y sus obras han pasado, vaya, a lo que es nuestra época, por ejemplo, con Sófocles, hasta la psicología ha llegado.
ya que si nos encontramos en lo que es Electra y Edipo Rey, podemos encontrar que Electra tenía una atracción hacia el padre y Edipo tenía una atracción hacia la madre. Entonces, hasta en psicología han entrado estos personajes a darnos una visión de los trastornos psicológicos que las personas presentan. En William Shakespeare, por ejemplo, sus grandes obras, que pues aparte de tener una trama romántica, una tragedia, o sea, involucran todo lo esencial para que una obra sea interesante. Entonces, el profesor, por ejemplo, a nosotros nos dice: les propongo tal autor, tal libro, tal obra. Ustedes decidan cuál es la que quieren. Entonces ya nosotros investigamos cuál es la mejor propuesta o cuál es la más interesante, la más divertida, y bueno, es con la que trabajamos. Ok, muy bien. Y bueno, pues cabe aclarar, nos estaban contando los chicos al principio que ustedes no ponen las obras, no las interpretan, solamente las estudian. Porque como materia de arte llevan danza, en eso sí, bailan, pero en cuanto a teatro, la idea no es montar las obras, la idea no es que ustedes se vuelvan actores, la idea es que puedan leer a estos grandes escritores y que los interpreten, que aprendan cómo es que escribían, en qué se basaban, la época en la que vivían y como ya nos explicaban, la personalidad que tenían cada uno de los escritores y los personajes. Ok, entonces, para que no se vayan con la idea de que después los van a montar, a ver, en ¿no? teatro, no. Okay. Claro que cuando se puede la oportunidad y nuestros directivos lo permiten, obviamente montamos a veces, bueno, terceros han montado obras. Entonces es así como que cuando se puede y cuando hay tiempo en el horario de clase. Pero sí es muy, 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 muy padre estudiar todo esto. Ok. Y aparte ya cada quien elige si lo quiere estudiar, si se quiere dedicar ya sea a escribir o a dirigir una obra o a ser actor. O así ya cada quien elige si se quieren todavía meter todavía más en el teatro. Ok, sí, nada más es como una probadita de lo que es y sí. Ya decidirá cada uno si, como ya bien decías, no solamente como actor, también como escritor, también en cada una de lo que incluye una puesta de teatro, ¿no? Bueno, entonces, como ya casi nos vamos, me gustaría que para terminar, además de desearles mucha suerte en esta materia que se vea muy interesante y que seguramente tendrá muy buenos frutos, quisiéramos despedirnos ustedes enviando saludos. Ahí sí sonríen, ya se les quitó la seriedad. Entonces, empezamos de este lado. Bueno, saludos a la técnica 7, obviamente, a nuestros compañeros del tercero D, a las personas familiares que están sintonizando a lo mejor en estos momentos el programa, y bueno, a nuestro profesor de español, el profesor Guillermo Calixto, que es el que nos ha dado la oportunidad de estudiar el teatro. Ok, ¿de este lado? Pues igual, saludos a mis compañeros, igual del tercero D, a mis profesores, a mi profesor de español, Guillermo Calixto, que le doy gracias a que me introduce en esto, ¿no? Que es muy bueno, que me va a dejar muchas cosas, ¿no? Igual a todos los profesores, a mi profesora de artes, a toda la técnica 7, ¿eh? Bueno, y nosotros también enviamos un saludo a todo el personal de la técnica 7 porque, bueno, gracias a los directivos y a su profesor, ustedes están aquí compartiendo lo maravilloso de esta actividad. Y bueno, pues nosotros terminamos por hoy con las transmisiones. Estuvimos con los chicos de la técnica 7. Ok, aquí en DGSTV, TV Aprendiendo. Nos vemos mañana. Adiós.